Empresa Eléctrica Electrosur, de Marcelo Figueroa Labra. Gran variedad de artículos eléctricos como interruptores, enchufes domiciliarios e industriales, iluminación LED, conductores eléctricos en distintas secciones, lámparas, componentes eléctricos, molduras, canalización conduit, cañerías galvanizadas. Contamos con estacionamiento propio para nuestros clientes. Y lo más importante, asesoramos en sus proyectos. Certificación de instalaciones eléctricas ante el SEC. Comunícate con nosotros al teléfono 45271-8492 o en nuestro local, ubicado en la avenida O'Higgins 667A. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. El día sábado, de 9 a 13 horas. Electrosur, tu empresa eléctrica. Comprar en supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra, desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Se vienen tiempos de mucho frío y ya estamos preparados con el calor de hogar de Lipigas, el gas de la llama azulita que está en todos los hogares de los angolinos. Distintos móviles están esperando su llamado para entregar con rapidez su carga de gas de 5, 11, 15, 45 kilos y recuerde que puede pagar con tarjetas bancarias y tarjetas de casas comerciales como ABCDIN, Ripley, Presto e ITES. Siga prefiriendo el calor de hogar de Lipigas. Estamos más cerca en Chacabuco 99. Solicite su carga de gas a los teléfonos 45-271-1763, 45-271-2051. Lipigas, estamos más cerca. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre. Lipigas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias Central. Detienen a dos angolinos que vendían drogas por redes sociales. Riña fuera de un pub deja 6 personas lesionadas en Angol. Y ya fue entregado el terreno para las fondas y ramadas acá en la capital de Malleco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de noticias aquí en Canal 5 Televisión en conjunto con Radio Angol FM. Este fin de semana en nuestra ciudad, debido a trabajos realizados por personal de carabineros de Temuco en conjunto con el Ministerio Público, logró la detención de 2 personas que se dedicaban a la venta de marihuana a través de redes sociales, incautando más de 300 gramos de marihuana y 9 plantas de la misma droga. La sección Temuco trabajó en la ciudad de Angol, un trabajo conjunto con el Ministerio Público, dio como resultado la detención de 2 personas que por redes sociales ofrecían marihuana a la venta de quien quisiera comprarlo. Suele aumentar, digamos, la comercialización de droga en esta fiesta. Es por ello que la sección OS7, Antidrogas de Carabineros de Chile, realiza diversas diligencias con la finalidad de establecer dónde está ocurriendo esta venta y claramente detener a las personas y decomisar la droga que mantienen. ¿Cuántas dosis se recuperaron? A ver, lograron el decomiso de 338 gramos de marihuana, lo que elaborado equivale más o menos a 1.690 dosis, con un valor comercial aproximado de 3 millones de pesos. Me gustaría destacar también que dentro de las diligencias y conforme lo autorizó el juzgado de garantía, se ingresó al domicilio de las 2 personas detenidas y en su interior se encontraron 9 plantas de marihuana, las que procesadas, una vez que ya tuvieran el crecimiento respectivo, darían aproximadamente 8 kilos de marihuana. En un sistema indoor que mantenía en el domicilio, así que reitero, se logró retirar de circulación esta droga que les señalé, las personas están detenidas y fueron puestas a disposición del juzgado de garantía para el control de detención. A ver, la figura efectivamente de agente revelador, atendiendo a que la droga se ofrecía a través de redes sociales, se hizo pasar, digamos, por el posible comprador y conforme a ello se lograron obtener los antecedentes del lugar donde se estaba ofreciendo, qué tipo de droga y el valor en la cual se ofrecía.
Y continuando en el ámbito policial, el comisario de la primera comisaría de Carabineros de Angol también se refirió a una riña que se produjo la madrugada este domingo fuera de un pub que se encuentra ubicado en la avenida O'Higgins con Bilbao, donde resultaron 6 personas lesionadas, entre ellos 3 colombianos, 1 venezolano y 2 chilenos. Domingo, alrededor de las 5 de la mañana, ya una vez que cerró un local de alcohol, una salsoteca que se ubica en la avenida O'Higgins con Bilbao, en la vía pública, en el exterior, se ocasionó una riña con participación al menos de 6 personas, quienes resultaron con diversas lesiones constatadas en el SAR Alemania y en el hospital de Angol. Entiendo que se habrían utilizado armas blancas. Conforme a las lesiones con las que están estas personas que yo le menciono, efectivamente habría la participación de armas blancas en la riña que se produjo. ¿Cuántas son las personas lesionadas y qué nacionalidad tienen? A ver, al menos habrían participado en esta riña 6 personas, que son las 6 personas que están individualizadas y con diverso tipo de lesiones con arma blanca, 5 leves y 1 con lesiones graves que permanece hospitalizado en el hospital de Angol. Hay 2 chilenos, 3 colombianos y 1 ecuatoriano. Carabineros del Plan Cuadrante Seguridad Preventiva que estaban de servicio a la hora que ocurrió el hecho, en dirección al lugar donde ocurre la riña, en Bilbao con Avenida O'Higgins, recibieron una segunda información de que los lesionados ya se habían trasladado por sus medios al hospital. Verificado esta situación, lograron establecer que efectivamente estaban estas personas, como les señalo, en el hospital de Angol. Se les entrevistó y, conforme a lo que ellos señalan, hubo una discusión al término de la fiesta en esta salsoteca que finalizó en las agresiones mutuas y finalmente con las lesiones que ellos presentan el día de hoy. Hay consumo, obviamente, por el tema de la fiesta y el local donde se encontraban, pero ninguno de ellos, al menos, con esta autoridad que quisiera denunciar aquello. Y ya se les entregó el terreno a las personas que realizarán las fondas y ramadas en nuestra ciudad, donde son 4 ramadas grandes y 21 puestos de cocinería. Así, al menos lo dio a conocer el alcalde de la comuna de Angol, donde agregó también que este jueves se reunirán con los fonderos, con carabineros, autoridad sanitaria, entre otros. Efectivamente, como es ya tradicional en estas fiestas patrias, las solicitudes para el emplazamiento de ramada supera indudablemente el espacio físico que nosotros tenemos, razón por la cual se autorizaron 4 ramadas grandes y 21 puestos de cocinería, que son puestos más chicos, que entregan un beneficio un tanto distinto a lo que entregan las ramadas de tendidos más grandes. Ya se hizo la entrega de terreno, ahora estamos coordinando todo lo que viene con los otros servicios. Así que este jueves a las 11 de la mañana están convocados todos los ramaderos que fueron aceptados en sus respectivas solicitudes para una reunión que se hace con Carabineros, Impuestos Internos, el Servicio de Salud, más el municipio, como una forma de rayar la cancha para que no tengamos ningún tipo de problema. Todos estos últimos años hemos tenido una tranquilidad pero absoluta en las ramadas. Queremos mantener la limpieza del lugar igual, que estén ordenadas y que todos tenemos que cooperar. Si esta es una fiesta del pueblo, por lo tanto es bueno que el público también entienda que la ramada se va a disfrutar. Si bien es cierto, uno se toma sus traguitos, pero hay que hacerlos con responsabilidad. Vamos a inaugurar el día martes 17 de septiembre a las 6 de la tarde, por supuesto en el recinto Sama, donde están instalada nuestra ramada, y de ahí empieza la fiesta hasta terminarla el día domingo de madrugada, pues de sábado para domingo. Están ya terminando para que tengan todo el día domingo los ramaderos para retirar sus cosas, desarmar las ramadas y entregar el recinto en condiciones. Y destacando más informaciones, hasta nuestra ciudad llegará Luis Rivera Cornejo, ex rector de la Universidad de Chile, que realizará una charla en el ámbito de la educación, actividad que se estaría llevando a cabo en el auditorio del Centro Cultural. Esto es organizado por la Logia Amazónica Patria Chilena, y sobre ello se refirió el presidente de la Logia de Angol, Luis Leal. Con mucha suerte logramos contactarnos con él en virtud de que estamos celebrando las fiestas patrias, como en todas partes ocurre a nivel nacional. Nuestra logia Patria Chilena, no es menor el poder haber conseguido la presencia de don Luis Riveros Cornejo a
aun cuando nos costó, y el motivo por qué tan de pronto estamos acelerando la posibilidad de que concurra gente a presenciar esta conferencia. El nivel de Luis Riveros Cornejo creo que quedó claramente plasmado en la conferencia que hizo el año antepasado en el Liceo Enrique de las Seis Coteró. Nos costó algunos esfuerzos, pero la voluntad que él ha tenido nos confirmó el viernes de que estaría él con nosotros en esta celebración de homenaje a la patria el próximo miércoles 11. Y en virtud de ello es que logramos que a las 16 horas pueda hacer una charla sobre lo que es la educación en la actualidad, que es el tema de él, y la formación de los profesores. Correcto. ¿Dónde va a ser? Esta actividad está programada para realizarla en el Centro Cultural de Angol. ¿A las 4 horas? A las 16 horas, ¿cierto? Y tendrá duración una hora 15, en virtud del tiempo que nos dispone también el Centro Cultural. Bueno, en el ámbito local hemos invitado a la Jefa Provincial de Educación. Esperamos que esté presente, como lo hizo en la ocasión anterior. Hemos invitado a todos los directores de establecimientos educacionales, tanto de enseñanza básica como de enseñanza media. La invitación se ha hecho extensiva a los centros de padres y a los alumnos de los cursos superiores, que son los que pudieran estar más vinculados, más interesados en la conferencia, puesto que se trata cómo pudieran ser formados los profesores en el día de hoy. Entonces, de ahí la invitación surge. Esa va a ser la línea de la exposición. Efectivamente, el nombre de la conferencia es La Educación Actual y la Formación de Profesores. Y en el sector de Troya de las Acequias, Sacarangol, este miércoles 18 de septiembre, se realizará juegos típicos, los cuales son organizados por el Club de Guasos Cordilleranos de las Acequias. Bueno, esta actividad se realizará posterior al desfile de ese día. Bueno, esta es nuestra tradición del pueblo chileno. Nuestros guasos tenemos que apoyarlo. Estamos acá en el sector de la Troya, del lugar Las Acequias. Un lugar precioso, muy bien instalado, con muy buenas dependencias, donde hoy día se va a hacer un apresto de lo que van a ser los verdaderos juegos criollos, que se van a hacer el día 18 de septiembre en la tarde. O sea, se termina el desfile y después todos los guasos a venir a colaborar con sus iguales de este club de guasos cordillerano Las Acequias, que ya lleva algún tiempo trabajando y haciendo patria, cultivando nuestra tradición chilena, como son estos juegos criollos, que se hacen en todas partes de nuestro país, pero en forma especial nosotros tenemos que valorar el esfuerzo que hace este club de guasos cordillerano Las Acequias acá en Angol por mantener vivas nuestras tradiciones. Así que hoy día no estamos con un día como nos hubiese gustado, por cierto, las condiciones climáticas están un poco adversas, e igual han llegado varios a participar de este apresto para lo que va a ser el día jueves 18 en la tarde, a partir de las 15 horas, van a estar ellos aquí esperando a todos los guasos de otros clubes que quieran venir a participar, y por cierto al público en general, porque esto tiene una muestra gastronómica muy buena. Y dimos una pasadita para allá nomás, nos encontramos con las empanadas, los anticuchos, la cazuela, los pajaritos. Así que aprovechamos de invitar a la comunidad también para que él pueda venir, y en forma muy especial el 18 de la tarde, que vamos a tener acá una actividad, porque generalmente terminamos el desfile y nos vamos para la casa. Ahora vamos a tener una actividad auténticamente chilena aquí en este sector. Bueno, acá, como bien lo dice, estamos en la cordillera. Y nada, pues es una nueva versión de este encuentro de juego, un encuentro de amistad, un encuentro de camaradería, de competencia, en el cual nos reunimos tanto jinetes y personas de Angol como de los alrededores, de comunas aledañas. Sí, mire, acá estábamos conversando y en una pequeña reunión expresa se tomó la determinación que el día 18, apoyados por nuestro alcalde, don Enrique Neira, podernos juntar acá después del desfile, realizar juegos criollos nuevamente e invitar a toda la comunidad angolina y la gente que nos sigue a través de las redes sociales y a través de las pantallas de Canal 5.
¿El lugar? El lugar, acá mismo en el sector La Troya y el sector La Acequia. ¿También qué vamos a ver esta tarde acá? Bueno, esta tarde vamos a ver un poco de gastronomía típica, vamos a tener juego, al barrilete, movimiento de rienda, los juegos típicos que se realizan. Y buena música, porque al cierre están los Reales del Sur acá, que nos van a estar acompañando. Y con esta información llegamos al término de esta noticia, como siempre agradeciendo el favor de vuestra sintonía. Gracias por informarse con nosotros y la invitación es para que sigan compañía nuestra. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre. Lipigas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.